los viernes recibimos con mucho gusto a Rafael Cardona y su cristalazo. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están todos ustedes? Pues, de paz en la patria, ¿no? Pues hay ocurrencias que pueden derivar en buenas acciones. Hay ocurrencias que pueden cristalizarse en éxitos. ¿Tú crees que esta ocurrencia, y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente, fue una ocurrencia lo de la megafarmacia, pueda tener éxito? Perdón, es que yo dije que la patria estaba muy contenta, pero por otras razones. ¿No está de plácemes por la megafarmacia? No, porque ya se va a acabar el año, pensaba yo. Pero pues ya la gran ventaja es que se acaba el año, lo malo es que empieza otro y parece que pinta igualito que este, ¿no? No, pues mira, este asunto de la farmacia... Yo he estado pensando, independientemente de la utilidad que pueda tener en la distribución de medicamentos, estaba yo pensando por qué a veces los mexicanos incurrimos en esta especie de manía mayúscula. ¿Por qué siempre queremos que lo que nosotros hacemos o tenemos sea lo más algo? Entonces, hoy el presidente ha dicho que este es, que va en camino de ser, no lo dijo hoy, lo ha dicho en otras ocasiones, el mejor sistema de salud, no de Dinamarca, sino del mundo entero. Que tenemos la farmacia más grande del mundo. Que somos en muchas cosas lo mejor del planeta y después del sistema solar. El señor Riobó era el mejor ingeniero del mundo. Y así, el mundo mundial nos queda chiquito. Porque los mexicanos somos más, mucho más que las dimensiones planetarias. Entonces, ahora el presidente presume y dice, esa farmacia es como 7 zócalos techados. Y uno se pregunta si de ese tamaño va a ser el éxito o el fracaso de esta operación. Porque cualquier persona en el mundo que sepa de administración, y sobre todo de administración y de distribución, sabe que las cosas no se pueden concentrar en un solo sitio. Hoy dijo el presidente, en 3 horas un medicamento se pide aquí y se sube a un avión o a un transporte, se va al AIFA y lo llevan a su destino. Y si su destino es uno en donde no hay vuelos que aterrice en el AIFA, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer los enfermos que tienen que esperar entre el vuelo, el transporte terrestre, la llegada allá, quién lo saca del aeropuerto, quién lo lleva a la clínica, quién lo lleva a los puntos, a los centros de salud? Pues el señor al que le dolía algo, pues le va a seguir doliendo durante un día o 2 días completos. Hace tiempo el presidente dijo, ¿cómo es posible que podamos tener en este país papitas y refrescos embotellados en cualquier parte de la geografía nacional? En el cerro, en el pueblo, en el villorro más pequeño de por allá, por el nudo mixteco, por donde me digas, alguien encuentra un refresco embotellado y unas papitas. Pues sencillamente porque la distribución de esos productos no se hace a partir de la bodega de Huehuetoca, que lo más lindo que tiene es el nombre, porque esa palabra Huehuetoca a mí me recuerda mucho al huehuenche, que era un músico que bailaba, ¿no? El huehuenche. Bueno, pues los de Huehuetoca ya tienen 7 zócalos cubiertos, techados, para poner medicinas que van a desparramarse por todo el país. Yo creo que en pleno siglo XXI, utilizando los sistemas de mercadeo y de distribución que permite que tu empresa sea del tamaño de Amazon, pues puedes distribuir medicinas de otra manera. El problema es que si monopolizas los medicamentos y los guardas en tu monopólica y gigantesca bodega,
vas a tener los resultados típicos de un monopolio, o sea, mal servicio y servicio costoso. El presidente dice que sabe que lo van a criticar. Yo no lo estoy criticando. Yo, lejos de mí, pretender criticar a un hombre que es mucho más inteligente que yo. Yo no lo podría criticar. Ni aunque diga que las críticas no le duelen porque no tiene piel de gallina. Aquí no es cosa de la piel de la gallina. Aquí es cosa de ver si este sistema de distribución va a funcionar. Yo creo que no va a funcionar, porque Birmex es una empresa que por sí misma tampoco funciona. Cuando Pedro Centeno era el director de Birmex, yo estuve con él en las instalaciones de ese galpón abandonado que es Birmex, donde no había más que un corral con 20 o 30 caballos que servían para hacer la inoculación y después los sueros antialacrán, que era lo único que estaban produciendo. Y esto ya tiene como más de 3 años. Y entonces Pedro Centeno me dijo, nosotros vamos a producir 30 mil millones de vacunas, incluyendo la patria. Y yo pensé que se estaba burlando de los caballos, porque de mí no, porque yo no le iba a creer. Los caballos a lo mejor sí. Bueno, de los 30 mil millones de vacunas, simplemente no han producido una. Y es una empresa que se va a encargar de esta megatarea, de esta megabodega y de esta megalomanía, que así es como se llama, megalomanía. Como México no hay dos, tenemos el himno más bonito del mundo, la mejor cocina del mundo y la farmacia más grande del mundo. Vamos a ver cómo nos va. Sí, porque a final de cuentas no se trata de querer criticar. O sea, desde luego que lo ideal sería que se acabara el desabasto de medicinas y que este procedimiento que han dado a conocer en donde tú llamas, verifican que no se entregó la medicina. Llamas y el teléfono te contesta que no existe. Hoy yo llamé a las 12 del día. Dijeron, el número que usted marcó no existe. Como ha ocurrido con prácticamente todos los portales de internet, teléfonos de este gobierno, en donde pues sí, a lo mejor suena bien la idea. El problema es que ya materializarla es muy complicado, porque en efecto, si hay papitas y si hay refrescos en todos lados, pero hay cadena de distribución constante y centros de distribución cerca de la zona. Si a veces las pizzas en la misma alcaldía no llegan en la media hora prometida, pero mira, pues ahora... Hay una cosa muy importante. Las ideas no sirven absolutamente para nada. Una idea y nada es lo mismo. Una mente capaz de poner en marcha y en práctica una buena idea, pues es un hombre que tiene éxito en lo que está haciendo. Todos tuvieron la idea de que por qué no se puede volar. Sí, hasta que un señor tomó la idea y la desarrolló e hizo el primer aparato volador. Bueno, pues así es con esto, ¿no? Las ideas pueden ser grandes o chicas. Si son chicas, son ideas pequeñas. Si son ideas grandes, son ideotas. Y bueno, y de ideas ideotas ya estamos hartos. Porque ha habido muchísimas de esas. Y este gobierno, por fortuna, para ellos y la propaganda... pues tiene una población crédula que, a pesar de los malos resultados, sigue pensando que le están diciendo la verdad, que la farmacia más grande del mundo va a acabar con el desabasto de medicamentos en un sistema universal de salud que será el mejor del mundo. Pues ojalá, nomás que quedan ¿qué? 9 meses, ¿no? Nueve meses de este gobierno. Ojalá y funcionara, ojalá y tapara la boca de todos los críticos. Pues vamos a ver qué pasa. De arranque, no parece que lo vaya a hacer. Vamos a ver, yo hasta no ver, no creer, pero si no puedo creer, puedo suponer. Y suponemos que pues no sí. Va a funcionar. Muchas gracias. Gracias, que pasen Rafa. Muy bien todos. Nos vemos aquí de todos modos el día primero. ¿Recibimos aquí el año? Sí, sí. A ver en qué condiciones, pero aquí estamos. Pero aquí la recibimos. Gracias, Muchas Rafa. Gracias. Feliz año.